Anche oggi, cari fratelli e sorelle, También hoy, mi queridos hermanos pensiero y va hermanas, in mi Palestina, in pensamiento Israel. va a Palestina, a Israel. Le vittime aumentano. Las víctimas La situación en aumentan, Gaza la situación es en Gaza disperata. es desesperante. Si faccia per favore Que se haga, por favor, tutti possibile todo lo per posible evitare una para evitar catastrofe una umanitaria. catástrofe humanitaria. Inquieta il possibile allargamento del Nos conflitto, preocupa el posible mentre nel alargarse mondo del conflicto, tanti fronti bellici mientras sono en el già mundo aperti. diferentes frentes bélicos están abiertos. Tacciano le armi. Que callen las armas, que se escuche el grito de paz de los pobres, de la gente, de los niños. Hermanos y hermanas, la guerra no resuelve ningún problema. Siembra solo muerte y destrucción. Aumenta el odio. Multiplica la venganza. La guerra cancela el futuro. La guerra cancela el futuro. Cancela el futuro. Cancela el futuro. Exhorto ai credenti a prendere in Exhorto a los creyentes a tomar en este conflicto una sola parte, quella della pace. La parte de la paz. Ma non a parole, ma con la no con palabras, sino con la oración, con la dedicación total. Pensando a questo. Ho deciso di indire venerdì 27. Pensando en esto, he decidido dedicar el viernes 27 de octubre una jornada de oración, ayuno y penitencia, a la cual invito que se unan del modo oportuno los hermanos y hermanas de las diferentes confesiones cristianas y a todos los que pertenecen a otras religiones y todos los que tienen en el corazón la causa de la paz en el mundo. Esa tarde, a las 6 de la tarde en San Pedro, viviremos en espíritu de penitencia, una hora de oración para implorar la paz para nuestros días, la paz en este mundo. Pido a todas las iglesias particulares de participar, estableciendo iniciativas semejantes que involucren al pueblo de Dios.